La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos que nos siguen a través de la señal de Radio Natividad. La palabra de Dios siempre entrando en nuestras vidas. Y hoy con este Evangelio tan hermoso de San Mateo, capítulo 10 del 1 al 7, donde el Señor nos invita a ser sus discípulos, de manera especial a ir a buscar las ovejas que están perdidas. Este Evangelio el Señor hace enumeración de los 12 apóstoles e indica el ministerio que ellos van a ejercer, como expulsar demonios, espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Pero hace una insistencia: no se entretengan en otras ciudades, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El Señor nos habla en imperativo. Tú y yo estamos en esa lista de los apóstoles, de los discípulos, de los que queremos seguir a Jesús y por tanto tenemos que asumir la tarea de ir a la búsqueda de las ovejas perdidas. A veces, cuando nosotros creemos conocer la palabra de Dios a fondo, cuando nosotros estamos metidos en la iglesia, queremos ir a predicar a los barrios, a otras comunidades, pero como que me cuesta predicarle a los míos, a mi familia. El Señor está insistiendo: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra raza. Pues hoy nosotros, más que irnos a predicar a la China, más que irnos a predicar al Perú, estamos llamados en nuestra comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, a demostrar la palabra del Señor con mi ejemplo. No llegar allá como unos proselitistas que estamos haciendo campaña política, hablando de Jesús con citas bíblicas. No. Él quiere que nuestra predicación sea con nuestro testimonio, con el riesgo de ser diferentes a los demás. Y por eso las ovejas perdidas las vamos a encontrar y ellas, por atracción, al ver nuestro modelo de vida, van a regresar al rebaño del Señor. Por eso, mis hermanos, es compromiso tuyo y mío ir a la búsqueda de las ovejitas perdidas alrededor de mi casa. Ese al que tú llamas la oveja negra de la familia es el destino de tu apostolado y de tu predicación. Que nuestra Santísima Madre nos ayude a conquistarlas y que cada uno de nosotros se encare con este Evangelio para asumir el compromiso del apostolado con nuestros hermanos en nuestras familias, en nuestras comunidades que andan lejos de los caminos del Señor y del rebaño del Señor. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga y les acompañe para que este Evangelio sea vida en ti y en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.